Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Disculpad por el cable colgando, pero estamos en cuarentena, estamos en casa y estoy haciendo un vídeo un poco en casa. Este vídeo lo voy a hacer de hecho para la cuarentena porque, a ver, estoy pensando, sobre todo para mis alumnas de los centros de mayores. El problema que estamos teniendo es que no estamos saliendo ni tan siquiera a andar, nos estamos ejercitando muy poco. Y el Tai Chi es un ejercicio muy suave, el Qigong es un ejercicio muy suave que nos va a mantener ágiles, pero de cara a la pérdida, a la posible pérdida de masa muscular, de fuerza por no ejercitarnos, ya no va a ser tan útil. Entonces, ¿cómo lo convertimos en algo útil? Bien, pues vamos a utilizar algo que todos tenemos en casa, todas podemos tener en casa, digamos, que un kilo de harina y un kilo de arroz. Bien, los voy a dejar a un lado un momento y vamos a empezar como siempre. Bueno, antes de empezar os voy a contar, este vídeo lo voy a dejar largo sin prácticamente editar para que tengáis una clase larga que seguir y luego además también lo editaré para hacer un vídeo corto que sea una guía rápida que os dé ideas. ¿Vale? Así tenéis las dos opciones. Vamos a empezar con un poco de elasticidad. No va a ser la tabla larga, no vamos a dedicarle tanto tiempo y vamos a empezar haciendo círculos con el tobillo. Hacia un lado y hacia el otro. Importante, el talón es el que tiene que intentar describir un círculo en el aire, ¿vale? Si lo muevo de lado a lado, sencillamente no hay círculo que valga. Tengo que intentar controlarlo, subir al centro, bajar otra vez al centro por abajo y hacer el círculo. Bien, hemos cambiado de lado. Y cuando hemos calentado un tobillo, cambiamos de pie. Otra cosa, no es la punta, hacemos círculo con el talón, con lo cual es el talón, repito, el que se mueve, que este error también lo he visto mucho en clase. Cambio el sentido. Bien, y lo siguiente que hago es doblo la pierna que me va a sujetar, estiro la otra pierna al frente y bajo hacia la punta del pie. Recordar que el objetivo no es tocar la punta del pie, tocar la punta del pie es fácil. El objetivo es estirar toda la parte de atrás de la pierna, con lo cual la rodilla no la voy a doblar. Y quienes tenemos problemas de vértigos, de hernias, de lumbares, recordamos, lo hacemos apoyando en un objeto sólido, un armario, una pared, y estiro la pierna de atrás, dejando el talón en el suelo. Si ese no es el problema, no tengo problemas de vértigos, de mareos, las lumbares las tengo bien. Y cambiamos. Bien, pasamos a hacer círculos con las rodillas. Da igual si son concéntricos, si son en el mismo sentido. Es una cuestión de coordinación y los dos ejercicios están bien. ¿Por qué? Pues porque ahora cuando cambiemos de sentido estamos haciendo el mismo movimiento con las rodillas. De la otra forma también cambiaríamos de sentido, con lo cual patata, como dice una amiga.
De las rodillas subimos y hacemos círculos con la cadera como si bailásemos la danza del vientre. Intentamos que no se nos vaya mucho el cuerpo, no queremos dañar, e intentamos que los hombros no se nos muevan. En el otro sentido, también podemos pensar que estamos bailando un hula hoop, quienes lo bailásemos de pequeños. Y por último, perdona, por último, y después subimos a los hombros. Hacia un lado. Hacia el otro. Recordad, lo que voy a hacer es la mano de abajo arrastra al hombro o al brazo hacia el otro hombro. Estiro el brazo izquierdo, lo llevo hacia la derecha y lo aprieto hacia el pecho con el otro brazo. Bien, que sé que parece evidente, pero para los alumnos de los centros de mayores esto da problemas. Voy a tirar del brazo por detrás de la cabeza. Quienes tengamos problemas de ligamentos, de prótesis, demás, por detrás de la espalda, lo que voy a hacer es cambiar el ángulo de estirar. A ver, tengo que estar haciendo un ruido horrible con el micro. Mano al codo y lo llevo hacia atrás. Bien, quienes tengamos problemas de ligamentos, de prótesis, antes lo habíamos cambiado por detrás, mismo estiramiento por debajo. Cambio de lado. Mano al codo. Hacia atrás. Bajamos despacito y hacemos círculos suaves con los hombros. Vamos a intentar darle todo el giro, que no se me quede solo aquí. Todo el giro posible a la articulación. Hacia adelante. Hacia atrás. Pasamos al codo. Recordar que este movimiento es para conservar movilidad articular. Si lo hago aquí en la muñeca, mal. Todo el antebrazo. Estiro como si fuésemos a donar sangre. Codo, hombro, amenazo al compañero de enfrente o a quien tenga delante. Hombro. Estiro como si fuese a donar sangre. Codo, hombro, amenazo, hombro, estiro. Para darle un poco más de chicha, quienes cambiamos el sentido, quienes no tenemos problema de movilidad articular, podemos intentar sincronizar este movimiento desde la cintura. El resto sencillamente nos dedicamos o nos conformamos con mover el codo todo lo posible. Cambio de mano.
Estiro, como si me fuesen a dar un cheque. Amenazo, estiro. Y cambio el sentido. Bien, vamos a estirar las dos manos a la vez. Y para eso vamos a juntar una con otra y bajar. Intentamos que bajen por debajo de los codos y que los hombros caigan. Este ejercicio se puede hacer aquí arriba, pero no tiene sentido. Por cierto, no lo he comentado, pero los alumnos y las alumnas más avanzadas sentamos y, como dicen los ingleses, tuck the tail, un poquito de espalda de tortuga, ¿vale? Al revés. Ahora lo que bajo son los codos. Aprieto hacia adentro y bajo los codos. Quienes no podemos hacerlo porque tenemos huesos fusionados, tenemos un tornillo, ligamento, no lo hacemos, ¿vale? Soltamos despacito, entrelazamos los dedos, grapamos bien las manos con los dedos y ahora hago círculos. Fijaros en la mano de la pulsera, cómo monta hacia afuera, las manos salen por arriba, hacia vosotras y hacia vosotros. Y ahora, hacia adentro. Suben por arriba y entran. La muñeca dobla, sube y entra. Bien, un pequeño ejercicio de disociación que ya sabéis que me gusta hacer. Idea del ejercicio, los dos dedos a la vez en ambas manos. No vale una y luego otra. No vale tocar el piano en el aire y no vale contarse los dedos. Uno a uno. En las dos manos a la vez. Que esto me resulta fácil. Una mano abre y la otra cierra. Que esto me resulta fácil. Lo mismo, pero empezando por el otro lado. Que esto ya lo tengo dominado. Aleatorio. Intento no repetirme mucho, no crear un patrón. Que no sea uno y uno. Sino ir cambiando. Bien. Sujeto una oreja, dejo que el brazo pese. No tiro del cuello, que me puedo hacer daño. Solo dejo que pese. Cambio. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio de Qigong ahora antes de pasar al trabajar con pesos. ¿Por qué? Porque os recomiendo trabajar la relajación primero y la parte física después. Como sabéis, en el Qigong no nos vamos a mover mucho. Ya si eso, os doy otro ejercicio más adelante de cómo fortalecer las piernas o cómo poder ejercitarnos. Lo que ocurre es que vamos a estar en el sitio con la posición continua, con lo cual se nos pueden cargar las piernas. Si se me cargan las piernas, a la hora de intentar hacer el ejercicio de Qigong con relajación, va a ser más complicado, porque las piernas me van a estar diciendo todo el rato: oye, déjame sentarme, oye, me canso, me he cansado hace un rato, déjame sentarme. Entonces, primero lo suave y la parte física al final. Vamos a empezar con las cinco espaldas. Para recordarlo, el vídeo de las cinco espaldas, sabéis que lo tenéis en este mismo canal. Si lo buscáis, veréis las instrucciones. Si no, sencillamente, por si no lo conocéis,
Seguid los movimientos relajando. Hombro sobre cadera, bagui al cielo. El codo no sobrepasa el hombro. Acompaño el ejercicio con la respiración. Siguiente ejercicio, siguiente espalda. Cambio. Tercera espalda, como si nada se nos abraza, pero al revés. Recordad que no hace falta llevarse las manos a los riñones, de hecho es un error. Cuando he juntado omóplatos, cambio. La cuarta espalda. Importante no perder el encaramiento. Cambio. Y la quinta y última espalda.
Ya vamos a frenar, que me estaba embalando. Me estaba llevando un poco más a lo físico. Y ahora queremos relajar. Queremos que lo físico nos ayude a soltar cuerpo, a mantenernos ágil. Que oye, si vamos bien, este ejercicio podemos intentarlo, pero siempre asegurándonos de que no estemos perdiendo el equilibrio, ¿vale? No nos vayamos a caer, no nos vayamos a lesionar. Dentro de nuestras posibilidades, si esta última espalda le damos un poquito de velocidad, manteniendo todos los principios, intentando la relajación, también lo podemos usar. Bien, ya que hemos calentado, ya que hemos relajado un poquito, vamos a ir a practicar el Baduan Yin. Pero vamos a practicarlo con un kilo de lo que sea en cada mano. Pero es que Jesús, se te olvida que yo tengo 84, que yo tengo 90 y tantos, que yo tengo medio kilo de café en cada mano, ¿vale? Ya está. No hace falta que sea un kilo, con medio kilo de café, vale. Recordamos el primer ejercicio. Bajo, cojo un peso, que ahora sí que lo tengo. Lo subo. No voy a dar la vuelta a las manos porque es que está abierta la harina y la puedo liar mucho. ¿Vale? No tenía otro de arroz, todavía no he bajado a comprar. Mañana tendré que bajar a comprar lo que sea o tirar la basura. Ya me haré con otro, pero ahora no voy a darle la vuelta. Y lo empujo hacia el techo. Bajo. Controlo la bajada. Subo. Fijaros que estoy agarrando por fuera. Por supuesto, podríamos agarrar por abajo. Y si tenéis dos paquetes cerrados, por supuesto que le podéis dar la vuelta. Pero tampoco nos va a costar tanto y vamos a trabajar también los dedos. Un poquito la fuerza en el agarre. Eso nos va a ayudar también a trabajar antebrazos. Importante, recordad que la sentadilla es recta. Esto está mal. Aquí, lo que podamos bajar. Yo no puedo bajar, esto ya es incómodo. Pues oye, pues no lo voy a hacer. ¿Vale? Pero bajo con la espalda recta, como si estuviésemos en una clase de prevención de riesgos laborales, cómo se manejan las cargas. Bien, el segundo ejercicio, el del arquero, igual. Cruzo, no dejo que caiga, estiro. Ahora no voy a tirar del tendón hacia atrás, voy a mantener. Traigo al centro, abro en cruz. Cambio de lado. Perdonad ese codo. Traigo al centro. Abro en cruz. Intentamos relajar, que sé que suena a chiste. En la medida de las posibilidades, intentamos relajar y subir codo, sin subir hombro. Empezaremos a notar no solamente los músculos de los hombros,
también los intercostales, en algún momento las lumbares y los abdominales empiezan a decir, oye, ¿qué está pasando? Bien, esa es la idea precisamente. Ahí se ve bien. Mantenemos un poquito. Venga, una más para cada lado. Si no podéis, cortad. Recordad que no trabajamos hasta lesionarnos. No tiene sentido. Si podéis, aguantamos. No nos jugamos el tirón. No nos jugamos la contractura. Lo que nos faltaba. Una más para cada lado, la última. Venga. Y una más para cada lado. La última. Esta sí es la última. Venga, relajamos despacito. Bien, soltamos dedos, soltamos muñecas. Bien, vamos al tercero. Estiro y mantengo posición. Aquí me va a tirar de la parte delantera del hombro, aquí me va a tirar más de la trasera. Puedo mantener una mano delante hacia arriba y la otra hacia abajo. Cambio. 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 Si os parece que estoy yendo muy lento, que estoy aguantando mucho en las posiciones, hacer los cambios un poquito más rápidos. Venga, hay una más para cada lado. Bien, y otra más para cada lado. Si os fijáis, yo estoy cambiando, alternando la posición de la bolsa de atrás
Porque la de harina, ya os he dicho que no voy a jugármela. Bien. La cuarta espalda la acabamos de hacer en las cinco espaldas. Este trabajo nos lo vamos a tomar de descanso, pero sobre todo, lo único que tenemos que hacer es sujetar la bolsa. El resto del brazo tiene que seguir igual de muerto que estaba antes. Voy a cambiar el agarre. Cambio el sentido. Bien, quinto brocado, quinto ejercicio del Wado Anjin. Vuelvo al centro y cambio. Vuelvo al centro. Vuelvo al centro. Bien, una más para cada lado. Otra más para cada lado. Bien. El sexto ejercicio tiene su aquel, porque volvemos a subir hacia arriba y nos puede ayudar a relajar y a bajarnos un pelín más, a dejar, si dejamos que tiren un pelín de nosotros y mantenemos la espalda recta, nos puede ayudar. Pero en esencia es muy parecido al primero. Que me diréis, pero Jesús, el quinto y el tercero también son muy parecidos, sí, pero si aquí yo estaba jugando con la posición de la bolsa, en este, espera que me gire al revés, la posición de la bolsa ya no está enviable porque me tira demasiado, me fuerza demasiado la articulación, ¿vale? Entonces es mejor irse al séptimo directamente. No vamos a hacer los giros de muñeca porque no quiero que la harina me la líe, pero se podrían hacer si fueran dos bolsas de arroz. Y diréis, pero Jesús, ¿por qué no lo haces por lo menos con una? Porque también siempre que trabajemos vamos a buscar la simetría. Es decir, si estiro una articulación hacia un lado, estiro la articulación simétrica. Si estiro un hombro, estiro de la misma forma el otro. Si uno no puede estirarlo, me busco algo que sea más o menos simétrico.
Bien, una más con cada uno. ¿Os habéis fijado? Yo estaba haciendo trampas subconscientemente. Eso vamos a intentar evitarlo. Como ya os he dicho, vamos a intentar trabajar también la pinza. Puedo recolocar el agarre. En eso no hay problema. Pero no voy a hacer trampas metiendo un dedillo por debajo. A ver, que si pensáis que se os va a caer, sí. ¿Por dónde iba? Una más para cada lado. Bien, y la última. Perdonad. Bien. El octavo brocado de jade tiene poca utilidad, porque recordad que estiro y dejo caer. Así que para el ejercicio físico nos va a costar usarlo. Pero podemos ver la palma de cinabrio rojo. Vamos a quitar el ejercicio que es empujar para abajo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Hacia adelante. Hacia adelante. Como si quisiese clavar los dedos en vosotros. ¿Vale? Vosotros en mí. O en quien tengáis delante en ese momento. La pared, la pared. Peso al centro del pie. Cuidado con subir los hombros. Venga, una más. Una más. Y la última. Bien, vamos a soltar hombros. Vamos a soltar un poco dedos. Esto, si hacéis yoga, practiquéis yoga, o tenéis a alguien en casa que practique yoga, oye, pues que os eche una mano. Porque se puede hacer igual. Con pilates, no sé. Lo mismo en el grupo de Facebook, etiqueto a una amiga que es monitora de pilates y que nos comente. Bien, siguiente ejercicio.
curioso, porque la harina, al ser papel, no se me resbala, pero el arroz, al ser plástico, sí. Ahora, si estuviéramos en una competición de Tai Chi o en una clase lusa de Tai Chi, os diría: sonreír, que se note que disfrutáis, poner cara de placer, ahí, que lo estéis pasando bien. Bien, la última. Una más. Una gata. Y ahora sí, la última. Bien, vale, recordaréis que nos queda uno hacia arriba, pero es que básicamente es el primero que hemos hecho en los brocados de jade. Entonces vamos a irnos al último, que me parece bastante más interesante. Voy a poner de lado para que lo veáis bien. Desde abajo, vale, voy a tener cuidado con el paquete, subo lentamente, giro y bajo lentamente. Tengo que controlar tanto la subida como la bajada. De hecho, la bajada es lo que más problemas me puede dar. Vale, esperar, que yo me he venido muy arriba. Voy a soltar manos, estoy notando que el agarre flojea. Y si nos pasa esto, pues lo que hacemos es esto. A ver, poneros que estéis con una lata o que con algo más duro y le caigan en un pie, o no tiene sentido liarla o intentar agarrar algo y que se nos luego tener que barrer, que al fin y al cabo es comida. Por cierto, si tenéis pesitas de estas de yoga o de gimnasia, de un kilo, de medio kilo, o mejor que mejor, ¿vale? Estamos hablando de soluciones de cuarentena. Otra opción, por cierto, que lo estoy viendo aquí. Perdona que corte. Es llenar algo de agua. Lo que pasa es que yo no tengo dos recipientes iguales. Y entonces iban a pesar las manos de forma distinta. Recordar que nos gusta la simetría. Estamos en Tai Chi y lo simétrico es bello. Lo complementario también. Pero lo simétrico es bello. Me voy a poner así
porque si no, doy algo. Y me estáis viendo igual. Una más. Y otra. Y no vamos a hacer la última porque vamos a cambiar de lado. Bien. Vale, voy a cortar aquí porque si no se me van a acabar cargando los hombros y quiero hacer todavía un par de ejercicios más. Recordamos que esto nos servía para trabajar equilibrio. Cambio el equilibrio. Cambio el equilibrio. Entreno las patadas. Bien. Entreno las patadas. ¿Qué vamos a hacer? Pues exactamente eso. Estos mismos ejercicios los vamos a hacer aquí. Bien. Si podemos, vamos a aguantarlo. O mejor dicho, vamos a aguantarlo lo que podamos. Fijaros que no estoy subiendo mucho la pierna. No es la idea. Y aquí no os voy a pedir que relajéis porque es tontería. Bien, perdonad que se había cortado la cámara. Estaréis pensando, muy bien Jesús, pero yo no tengo ladrillos de yoga. ¿Cómo lo hago? A ver, recordad que los ladrillos de yoga son un multiplicador del error. Pero claro, si utilizo los dos cojines, tal que así, no hay mucha multiplicación que valga y la posición es más bien incómoda. Los dedos se quedan hacia arriba, es... ¡Nah! Entonces... buscamos esa colección de libros que no hemos leído jamás, pero que tenemos en casa. Que se compraron en su momento, vete tú a saber por qué. Ya sé que me estáis llamando hereje. Poneros calcetines limpios, especial para ello, o lo envolvís en un trapo de cocina. Pero, si sobre dos cojines de casa, que estén mulliditos, pongo el libro, ahora el apoyo del pie es normal y tengo mi multiplicador del error. Que lo quiero hacer más alto, lo puedo hacer más alto, pero no es necesario. Ahí tengo este mismo multiplicador del error que tenía antes. Mantengo. Pipa también vale. Pero tengo que mantener ahí. Bajar el hombro. Cambio. Y vamos a corregir la idea que la he hecho muy sin pensar. Libro de tapa blanda, libro de tapa dura. Se van a hundir los dos. Y el de tapa dura me va a dar la base. El de tapa blanda va a impedir que el de tapa dura se deforme.
Que no lo veo claro. Chekhov, te quedas aquí. Más libros de tapadura. Vale, ahí ya tengo mi multiplicador del error. Quizá a esto le faltaría un cojín, fíjate. A ver. Porque ahora cuando apriete... Ahí. Ahí tengo mi multiplicador del error. Fijad que mi peso lo ha comprimido. ¿Vale? Esto lo tenéis que ajustar cada quien a su peso y cada quien en su casa. Sí, cuando os quitáis, pasa esto. Bien, habíamos dicho pipa hacia la derecha, que también me faltaba. Aquí. Manteniendo. Monos. Paso cruzado. ¿Vale? Pero la cuestión, mantengo la posición final. Ahí. Entonces, todo esto nos va a ser muy útil, porque pensaréis que únicamente he estado trabajando los cuádriceps o los músculos del hombro, ¿vale? No. En el momento en que estoy aquí, los abdominales y las lumbares se me van a contraer y me va a permitir ejercitar toda la parte central, el núcleo, el core, que le llaman los coach actuales, ¿vale? Todo el tronco lo voy a tener que ejercitar, porque le estoy poniendo peso. Si utilizamos 2 kilos en lugar de 1, lo voy a notar mucho más. También se me van a cargar antes los hombros, ¿vale? Y queremos trabajar todo el cuerpo. Bien, hemos visto un poco cómo utilizar, cómo fabricarnos rápidamente algo para trabajar el equilibrio en casa, cómo utilizar pesos que podemos tener por casa con el chikun para ejercitarnos, y como si ese peso nos resulta muy grande, podemos utilizar algo más pequeñito. Bien, hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi. Espero que os haya resultado interesante, sobre todo espero que os resulte útil, y si lo ponéis en práctica y ya me contáis qué tal va, pues dejadlo en los comentarios o en algún sitio. En cualquier caso, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, quedaros en casa, mantened la cuarentena y ya dicho, nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.